buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos, como cada día, a nuestro espacio, a Córdoba TV, como cada día. Les agradecemos que estén ahí, también les invitamos a que nos sigan en redes sociales, donde nos van a encontrar como PTV Córdoba. ¿Y cuáles son los temas que van a encontrar hoy en nuestro programa? Como siempre, diversos, variados y actuales, como a nosotros nos gusta. Dentro de un ratito vamos a estar en directo con Ana, que va a estar en el baratillo de Adevida. Ya saben que durante esta época prenavideña, desde Adevida se invita a tener un poquito más de solidaridad de la ya habitual y a que pasen por ese oratorio de San Felipe Neri, donde, como cada año, ellas preparan con muchísima ilusión este baratillo tan navideño y tan peculiar. Aparte de todo eso, pues más cosas que vamos a tener en nuestro plato. Vamos a hablar de unas imperfectas navidades. Ahí lo dejo. Además, va a ser nuestra primera temática de esta tarde. Después daremos paso también a una experiencia de gaming bastante interesante que también pondremos sobre la mesa esta tarde y hablaremos de un nuevo plan de Planneo. Ya saben que desde esta plataforma, pues lo que se pretende es que los jóvenes tengan su espacio también de creación. Y en este caso vamos a hablar de Planneo, la compañía. Si ustedes son jóvenes, son emprendedores y además tienen talento, estén atentos a esa entrevista que vamos a tener con Cintia Bustos, que también nos va a acompañar esta tarde aquí en PTV Córdoba. Más cosas, pues no nos olvidamos del flamenco. Ya saben que se celebró de manera muy especial aquí en Córdoba ese Día Internacional del Flamenco y que Ana Espino estuvo en distintos puntos. Ayer les planteábamos una de las actividades flamencas de las que ella pudo disfrutar y hoy también vamos a estar con ella en otra completamente diferente. Más cosas, bueno, pues L&M Tu Silueta, como cada martes, también nos van a acompañar aquí en Córdoba TV, no quiero que se me olvide nada. También, por supuesto, estaremos pendientes de un reportaje que yo creo que a ustedes lo que les va a ofrecer es las ganas de pasar unos días en la Casona Verde. Está muy cerquita de aquí de Córdoba, concretamente en Almodóvar del Río, y hasta allí se ha marchado Ana para que veamos todos los detalles de un lugar muy, muy especial y que además está al alcance de todos, sobre todo para este puente que tenemos a la vuelta de la esquina y para las vacaciones de Navidad en el caso de que podamos disfrutar de ellas. Todo esto durante la próxima hora y media, así que espero que nos acompañen, que se entretengan con nosotros y que se diviertan. Comenzamos así Córdoba TV y lo vamos a comenzar con alguien que, bueno, si yo digo Lorena, pues hay muchísimas Lorenas, claro que sí, seguro que más de una se le viene a la cabeza, pero si yo digo buenas tardes Cherry Chic, solamente hay una Lorena que me pueda contestar. Buenas tardes Cherry Chic. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Lorena, gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros y oye, que contigo vamos a pasar unas navidades, pues que no son unas navidades al uso. A ver, cuéntanos por qué has revolucionado las redes sociales con tu nueva novela, como siempre, vamos, como ocurre cada vez que algo lleva tu firma. Sí, la verdad es que tengo mucha suerte porque es un libro que he lanzado hace nada, hace muy poquito, hace solo dos semanas. Se llama Imperfectas Navidades. Sí. De hecho, lo tengo por aquí para enseñarlo. Maravillosa esa portada. Y bueno, estoy teniendo la suerte de que está gustando muchísimo. Es una comedia romántica al uso, ¿no? Hay un montón de personajes muy alocados, muy divertidos. Uh-huh. Pues no sé, creo que es una chispa para estas Navidades y la verdad es que me alegra que esté gustando tanto. Hombre, yo creo que llegada esta época del año, ya noviembre, todos estamos con ese ambiente prenavideño, lo buscamos en todo, en las decoraciones ya de casa, en los pequeños detalles, incluso ya a la hora de vestir y todo, que ya hay quien ha sacado sus adornos navideños, pero para llevarlos puestos. De hecho, en esos momentos que tú has vivido con tus lectores, os hemos visto ya perfectamente ataviadas a todas. Y, por supuesto, a la hora de leer, pues ya vamos eligiendo también temática navideña. Lo que pasa que tú nos la ofreces desde un punto de vista pues un tanto peculiar, ¿no? Imperfectas Navidades. Ay, que se nos ha quedado colgada esa conexión. Compañeros, a ver si podemos recuperar a Lorena para hablar con ella. Que quién mejor que ella para hablarnos en primera persona de esta novela que, como bien ha dicho, lleva muy poquito tiempo en el mercado, pero desde luego ha sido una revolución y un éxito absoluto. A ver si podemos hablar con ella de nuevo. Me van a perdonar por mi garganta, cosas que pasan con estos cambios de temperatura y esta primavera alargada que estamos teniendo aquí en Córdoba. Mientras, les recuerdo que en redes sociales nos pueden y nos tienen que seguir, que además tenemos ofertas fantásticas de cara al Black Friday, por lo tanto, nos pueden encontrar como PTV Córdoba y nos tienen que seguir, como digo, que nos gusta también tener su compañía en las redes sociales. Ahora creo que sí. Lorena, ahora sí. Ahora ya sí. Pues perfecto. Te decía que la temática prenavideña ya nos está acompañando en todo y que, por supuesto, a la hora de leer también vamos seleccionando ya este tipo de novela con esa temática.
Sí, o sea, creo que al final es una cosa que ya nos ocurre con la comida, con la vestimenta y con la música incluso, ¿no? Y sobre todo con las películas. Ahora ya ha entrado la época de películas navideñas, típica película de cualquier plataforma, romántica, infantil, de familia, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo tenía muchas ganas de hacer algo así parecido también, algo que fuera solo para esta fecha. Y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Un resultado que además podemos ver de manera incesante en redes sociales, porque todo el mundo está haciendo fotos preciosas de la novela, todo el mundo está compartiendo ese ratito también contigo, que algunas lectoras ya han tenido la suerte de tener. ¿Cómo llevas tú esto? Porque es verdad que el éxito te acompaña allá donde vas. Sí, o sea, no me puedo quejar. La verdad es que de momento cada proyecto va incluso mejor que el anterior. Voy a las firmas, hacemos firmas todos los viernes y sábados en distintas ciudades de España y puedo decir que ha habido lleno en todas, o sea, que ya más contenta no puedo estar. Y la verdad es que quemando muchísimo el tiempo antes de que llegue la Navidad propiamente dicha, ¿no? Y se nos agote, porque con este libro pasa eso un poco, que es como una explosión, porque es una cosa que se vive muy intensamente en muy poquito tiempo, ¿no? De aquí a final de diciembre, principio de enero. Efectivamente, tenemos ese tiempo, pero desde luego la respuesta ha sido maravillosa porque hay que decir que hay hasta lista de espera en algunas librerías esperando que llegue tu libro precisamente por cómo todo el mundo ha respondido. Yo no sé si tú esperabas que la respuesta fuese tan grande. A ver, no, yo es verdad que tengo mucha suerte de que me va muy bien, por Sí. fortuna, y vendo muy bien, pero sí que es verdad que siento que ha habido como un pequeño boom, ¿no? De hecho, voy a las firmas y la gente siempre llega diciendo, he tenido que recorrer dos, tres librerías para encontrar el libro porque se está agotando. Es verdad que ya se está reponiendo, ya se está trabajando en ello, pero claro, ha sido como muy sorpresivo porque incluso a mí, yéndome bien, he Sí. notado muchísima más gente, gente que no me conocía de antes y gracias a este libro se ha lanzado a leerme. No, está siendo una experiencia increíble, la verdad. Cuéntanos un poquito, sin desvelar demasiado, qué nos vamos a encontrar, porque es una historia, bueno, pues con unos personajes, oye, cada uno en su terreno, pero que muy bien, no se llevan. No, o sea, la novela, claro, parte de la primicia es un hotel en Nueva York, además que es como la ciudad por excelencia, ¿no? Para la Sin Navidad. duda. Entonces, transcurre en un hotel, es un hotel familiar, el ambiente es muy malo en general, sí que es verdad que quienes peor se llevan son los protagonistas, que obviamente esto es lo que luego da mucho juego, pero bueno, los dueños del hotel, que son una pareja de ancianos adorables, deciden que para mejorar un poco el ambiente laboral lo que van a hacer es un calendario de adviento, pero en vez de los chocolatitos estos que le damos a los niños, lo que van a hacer van a ser actividades. Entonces, el libro consiste en 25 días para hacer 25 actividades destinadas a mejorar el ambiente. ¿Qué pasa? Pues que obviamente no todo el mundo lo mejora, hay discusiones, hay enredos, hay líos, hay jugarreta, muy divertido, muy, muy hogareño, no sé, yo digo que apetece mucho leerlo con mantita y tacita Sí. de té, chocolate o lo que quiera. Y creo que es una experiencia muy bonita y que cuando lo acabas te quedas con una sonrisa en la boca que al final es lo que yo pretendía. Por supuesto, efectivamente, ese buen sabor de boca navideño, que además, como decimos, es la temática que ahora toca, que estamos viendo también muchísimo en redes sociales y desde luego con ese toque, con ese sello que tú le pones a todo. Yo creo que lo importante también que ofreces es esa señal de identidad que no se pierde nunca. Da igual que sea tu primera novela, tu última novela, da lo mismo. Está ese sello de Cherry Cheek, que es también lo que buscan tus lectores, sobre todo tus lectoras. Sí, totalmente. De hecho, yo vengo de lo otro que se publicó este año fue como mucho más dramático, mucho más serio y Sí. tal. Ahí también estaba mi sello, pero aquí vuelvo un poco a mis inicios, ¿no? A la comedia romántica pura y dura. O sea, intentar por todos los medios hacer reír al lector. Y creo que eso la gente que me sigue desde el principio lo agradece mucho. Y la que me conoce ahora también lo va a agradecer porque se lo va a pasar genial. ¿Por qué esta historia? ¿Por qué tenemos que leer esta historia y cómo le has ido tú dando forma? ¿Por qué estos personajes y por qué en el ambiente navideño? ¿Por qué has decidido que sean ellos los que se adentren en estas navidades que no son nada perfectas? Pues yo soy una persona, o sea, al contrario que la protagonista que odia la Navidad, la protagonista del libro, yo soy una persona bastante obsesiva Sí. de la Navidad, no solo a un nivel
pues consumista, que ya sabemos que tiene una parte, sino pues soy una persona muy familiar, tengo dos Sí. niñas pequeñas, eso también ayuda. Entonces, yo cada año soy de las personas que me vuelvo loca decorando, haciendo fiestas con amigos y demás. Y hace como un par de años que salió el tema con mi editora y fue ella la que me dijo, oye, ¿y tú qué eres tan navideña y a ti qué te gusta tanto? ¿A ti no te gustaría hacer una novela navideña? Por supuesto, yo le dije que a mí me encantaría, ¿no? Había que encontrar el momento, pero hace ya 2 años que se empezó a gestar la idea y desde entonces, pues bueno, he ido cogiendo notas, informándome, haciendo un poco de documentación también de Nueva York, porque yo no he estado, es uno de mis sueños. Y bueno, y la verdad que se ha gestado a lo largo de 2 años y hasta ahora, o sea, me parece mentira que ya haya llegado el momento de lanzarla, Fíjate. la verdad. Oye, y además otro toque que a mí me ha llamado mucho la atención es el tema de las redes sociales que se incluyen también en la novela. Vamos a tener ahí una cuenta de TikTok que, bueno, pues va a ir contando, ¿no?, cómo se van llevando a cabo esas 25 pruebas, que no vamos a decir si han salido bien, mal o regular, ya cada uno que se Había de adentre todo. en el libro y lo descubra. Pero desde luego una novela 100% actual, ¿no?, con la realidad que es hoy en día, pues por ejemplo con ese toque de las redes sociales. Sí, o sea, eso sí que fue una cosa que se me ocurrió sobre la marcha. Al final yo soy una persona activa en redes sociales, en algunas más que en otras, y se me ocurrió que un personaje secundario estuviera como muy obsesionado con esto que se lleva tanto ahora de hacer directos continuamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, cuando la premisa es tan, tan original, digamos, pues el chismoseo está servido. Entonces rápidamente empieza a crecer, se crea una comunidad que quiere saber qué pasa en el hotel y al final el lector está viendo como, pues como... digamos, una realidad virtual también está pendiente de la historia de los personajes, ¿no? Y es muy divertido y la verdad que esa parte me encantó escribirla. Además, creo que es una cosa muy de ahora, muy de, Sí. pues no sé, de lo que la gente de ahora manejamos en redes sociales y demás. Por supuesto. Oye, ¿y qué lees tú en época navideña y en ambiente navideño? A ver, cuéntame. Perdón, dime. ¿Qué es lo que lees tú con ambiente navideño? Uy, yo, o sea, suelo leer de todo porque me gusta cambiar de género, pero sí que es verdad que intento leer mucho de que sea invernal, Sí. navideño, que sea mucha comedia, porque es verdad que al final, por mucho que me guste la Navidad, yo creo que a todos la Navidad nos da también ese puntito amargo, ¿no? Sí. Pues esa nostalgia de sentir que falta algo. Entonces, sí que es verdad que prescindo de los dramas durante esta época. Y me reservo más para las historias de amor, sobre todo las historias románticas, Sí. y que me dejan el corazón un poco calentito. Calentito. Oye, el corazón calentito también con todo el cariño que te dan tus seguidores, ¿no? Porque hemos hecho una Supuesto. selección de fotos a ver si mis compañeros pueden ponerlas para comentarlas contigo, porque precisamente ahí se ve ese cariño de los seguidores contigo. En todas las citas que tienes, desde luego lo que se ven son caras de emoción, caras de felicidad, esos abrazos que te dan, ¿cómo se lleva esa parte? Bueno, esa es la mejor parte. O sea, cuando empezamos la gira, que empezamos a principios de Sí. noviembre, claro, decirle a la gente, pusimos un dress code y, bueno, pedimos, no obligamos, pedimos a la gente, oye, quien quiera puede venir vestido con algo de Navidad. La primera vez que fui a una firma me encontré a una sala repleta de gente con diademas, con jersey, haciendo calor, porque todavía hacía Sí. calor. De hecho, estuve en Valencia, hacía como 27 grados, hacía un calor tremendo y la gente con los jerseys de lana puestos. Al final eso te recarga las energías un montón. O sea, yo recuerdo que de todas las firmas salgo diciendo lo mismo. Siempre salgo diciéndole a mi familia, es que por esto merece la pena y por esto hace una las cosas, porque la gente te lo agradece de una manera tan increíble que de verdad que ojalá no me falte nunca la inspiración para... Siempre me siento como en deuda, Sí. ¿sabes? Como me dan tanto que siempre siento que estoy en deuda con ellos, la verdad. Desde luego que el cariño se ve, por supuesto. También tenemos que decir lo que te he comentado también antes, ¿no?, que todo lo que lleva tu firma ya es un éxito. ¿Y cómo esperas tú ese momento en el que sale ya la novedad, en este caso, pues Imperfectas Navidades, que ya todo el mundo la puede leer, la puede comentar? ¿Cómo es ese momento de espera para ti? Uy, yo lo paso muy mal. O sea, yo lo paso muy mal, yo lo reconozco. O sea, yo en el proceso de creatividad y de escritura sí que consigo olvidarme un poco de, pues, las expectativas, porque al final cuanta más gente te conoce, obviamente más expectativas hay, ¿no? Y más miedo tienes de, ya son muchos libros, convencer a la gente, conseguir enamorarla otra vez. Pero bueno, mientras estoy escribiendo me olvido. El problema es que cuando ya llega la hora de lanzarlo y empiezo a ver las ganas de la gente y me doy cuenta de que ya no puedo retocarlo más ni mejorarlo más ni... Ahí lo paso mal. Ahí, de hecho, tiendo siempre como a apartarme un poquito, ¿no? Y ya cuando sale y empiezo a ver opiniones y demás, ya como que estallo.
Pero el momento de salida yo todavía estoy aprendiendo a gestionarlo, la verdad. Luego es verdad que la gente siempre, yo como que estoy esperando que llegue un libro que no guste y ya te digo, de momento cada libro Eso no ha parece que gusta pasado. más que el anterior, o sea que bien. Eso no ha pasado, por supuesto. Y oye, menuda originalidad de la gente, ya estamos viendo esas imágenes a la hora de ilustrar la propia historia, ¿eh? Oye, son Bueno, son artistas, aquí los cosas. lectores son artistas. Sí, o sea, yo vivo, de hecho la gente, no sé si muchas veces lo pongo en redes sociales, la primera página, la página donde yo firmo, muchas veces me la traen ilustrada por ellos, las pintan Sí. y las pintan de una forma, o sea, pintan los libros y hacen unas cosas que son absolutamente increíbles, o sea, son preciosas de verdad, sí. Sí que lo son, efectivamente. Ahí estamos viendo esas seguidoras que tienes, esas lectoras fieles que acuden a cada una de tus citas. Y desde luego que, ay, mira, Sara Lectora, por ejemplo, que ella también la hemos entrevistado varias veces aquí. Le tenemos un cariño especial a Sara. Bueno, es que Sara es maravillosa. Además, Sara, yo creo que es la primera foto que tengo con Sara y la Sí. conozco desde que publiqué el primer libro. O Sí, sea, sí. ella es una queridísima amiga y fue como, vamos a hacernos una foto oficial que llevamos años sin hacernos Ya una sí. foto, ¿no? Y es maravillosa, la verdad. Además, tengo que decirte que es tu mejor embajadora en redes sociales, ¿eh? De verdad. Un meritazo que tiene Sara. Me quiere mucho y yo a ella también, la verdad. Además, creo que hace un trabajo fundamental en redes sociales Sin duda. y bueno, maravillosa. Sin duda. Pues Lorena, te tengo que agradecer enormemente el que hayas estado esta tarde con nosotros. Y antes de despedirte, si hay alguien que todavía duda si adentrarse en estas imperfectas navidades, cuéntanos por qué tiene que leer tu libro. Bueno, yo creo que si quieres disfrutar del ambiente navideño, si quieres leer un poco el entorno de Nueva York en Navidad, si quieres ver cómo un grupo de gente pues se mata, casi como en un Gran Sí. Hermano, ¿no? Pero en un libro, desde luego es tu libro. Y si encima quieres una historia de amor que te deje un poquito el corazón calentito, pues yo te pediría que te pediría a la gente que se lanzara a leerlo, sin duda. Pues nada, además con esa portada maravillosa que hemos visto, no cabe duda alguna de que va a ser el libro de las Navidades. Gracias de verdad por estar con nosotros y oye, que saques pronto otro que tenemos ganas de volver a hablar contigo, ¿vale? Sin Muy presión, bien, muchísimas sin presión. gracias. Sin presiones, sin presiones. Gracias. Gracias a ti, un abrazo Lorena, gracias. Cherry Chic, que firma Imperfectas Navidades, como han visto, que desde luego pues, es nuestro libro de la semana con temática navideña y es el momento perfecto para que ustedes también se adentren en esa historia y para que viajen a Nueva York por medio de su trama. Y ahora, ¿con quién vamos a hablar? Con Ana Espino, que está ya pidiendo paso. A ver, Ana, cuéntanos, creo que estás en el baratillo de Adevida, ¿es así, compañera? Ahí te veo, ahí te veo. En el baratillo de Adevida, y es que es como una consecución de lo que tú estás hablando. O sea, es que yo no me voy a Nueva York, nos quedamos aquí en Córdoba, pero sí que hablamos también de Navidad. Porque este baratillo de Adevida es como el pistoletazo de salida para una Navidad que la tenemos ya encima. Bueno, lo que sí tenemos aquí, Concha, no te vayas. Tengo aquí muchas amigas, mira, tengo muchas amigas que están aquí en el baratillo año tras año, Concha, es que Año estoy tras año. incansable. Año tras año, la verdad que sí, que todos los. Por esta época siempre preparando ya la Navidad. Y bueno, todas las colaboradoras aquí participando. Y nada. Nada, nada, nada. A pasar, sin problema. Ahora lo corto. Tenemos de todo, absolutamente de todo. O sea, el que quiera, los Reyes Magos que tienen que hacer sus encargos. Papá Noel, que aunque aquí no me cae, voy a decir un papá y también, me cae un poco gordo, pero en fin, para ganar también tiene su sitio aquí, También tiene su también. sitio todo y hay hasta para rellenar la despensa, porque tenemos hasta alimentos que nos donan de fábrica y de secaderos de jamón, así que hay embutidos y legumbres. Aquí, como digo yo, nadie puede decir que no hay de su talla, porque los garbanzos son talla única. Y hoy tenemos unas mandarinas estupendas, Vaya que son también, que no había espectaculares. dado. O sea que encima, cuando termine el programa, eso sí, se vienen por aquí, bueno, ya saben que estamos en San Felipe Neri, como siempre, como todos los años, y de todo, Lourdes, que no nos falta de nada. Ana, de verdad, que tú no te puedes ni imaginar el esfuerzo que se hace aquí. Claro. Y bueno, pero felices, felices. La gente es súper solidaria y estamos encantadas. Bueno, pues ya están encantadas y fíjate además la cantidad de cosas que hay, Amparo. O sea, es que si dices de decorar, tienen. Si dices de. Mira qué perros más monos. Mira qué cosas más monas, Amparo. Eso Esto para las puertas. Para las puertas. Mira qué belenes tenemos Los este año, que hemos belenes. pedido Mira qué nuevos de belenes. regalito. Mira, Paco, enfoca. Mira qué belenes más estupendo. Unos belenes preciosos. Buenísimo. También más chiquitos. De detallito, belén De de detallito, detallito. de detallito. Tenemos cosas de todos los precios. Bueno, pues cosas de todos los precios. Gracias, Concha.
cosas de todos los precios. Ven, mira, mira cuántas cosas hay por aquí. Bueno, también tengo de aquí. Ven, hasta. Esto me lo tienes que sacar porque esto es como un regalo. Esto es como un regalo. Estoy en directo ahora mismo. Y esto es que es un regalo. Mira, mira, Amparo. Es que yo ya. Mira que tenemos al de verdad. Tenemos al de verdad. Y tenemos al de mentira. ¿Ves? Lo hace una chica de Córdoba. Mira, mira, que también tenemos de verdad y de mentira, Amparo. Mira, este no oye. Lo vendemos, ¿eh? Este no. Este no se vende, pero este sí. Este sí. Se vende. Mira, mira que además le encanta. Bueno, pues fíjate la cantidad de cosas. Ven, ven, aquí está su mamá que estamos diciendo que no se vende, ¿eh? El tuyo no se vende. Se venden estos de aquí, eso sí, pero este no, este es intocable, vamos, intocable. Los nacimientos hechos de piedra. Los nacimientos de piedra, los brochecitos. Los, ¡ay, qué mono! De botellas ese. Cortadas, los jarrones, mira, seguro que de chiquitita te han vestido de pastorcita. Yo creo que era oveja, yo creo que yo era oveja siempre. Ah. Sí, era oveja, estrella, árbol, cualquier cosa de esas, ¿sabes? Con la botella de la castellana hemos hecho jarrones. ¡Ay, sí! ¡Adiós, adiós! Pues sí, hay cosas buenísimas, de verdad. Es una litrona convertida en vaso. Bueno, pues fíjate, también aquí se recicla. Muchas gracias. Se recicla. Ahí, mira, mira qué cosa más buena por aquí, Amparo. Ana, y además... Que, cuéntame. Es solidario, que tenemos que lanzar también ese mensaje, que es un baratillo solidario. Importantísimo. Aquí es la Asociación Adevida, como todos los años, que viene un año y otro a traer todos estos artículos. Hola, los cogen, los traen incluso suyos propios, los traen que se los ceden, los traen que, bueno, la gente que los dona, que tiene cosas en su casa y las tiene en perfecto estado y los donan. Y vienen aquí, luego también está que ese grupo de voluntarias que hay, que bueno, ya sabemos que los voluntarios son totalmente imprescindibles para que una asociación funcione, si no ninguna, ni esta ni ninguna, pues hacen cositas. Ven, ven, ven Paco, ven, vamos a ver si somos capaces de enseñarte lo que hacen aquí para el árbol de Navidad. Y esto lo hacen los voluntarios. A ver si Paco viene para acá, que ves que soy capaz de que se venga conmigo. Paco. Vamos a ver qué... No. Que se te ha perdido, Paco, sí, Ana. Sí, pero espera, que estoy en directo, ¿vale? No, que se me queda por ahí detrás. Yo que voy más adelante y él se me queda por detrás. Espérate, ven, que vamos a enseñar esto porque estoy contando que esto... Ven, ¿lo hacéis vosotros? Sí. ¿Lo hacéis vosotros? Lo hacemos nosotros, sí, todo. Pues mira, este año hemos hecho cosas muy originales. ¡Chulísimo! Hemos hecho, ideal. Hemos hecho coronas. Las coronas muy bonitas porque estos son palos. Palos lavados. Lo echa el mar. Y vienen de Asturias, un montón. Y tanto de aquí hemos hecho las coronas, parte de eso, y también todos los adornos. Los adornos de los árboles, ¿ves? Ven, ponte aquí, que no se te ve, que estás dando la espalda, ven de aquí. Ah, sí, así. Los adornos. Pero es que... Amparo, fíjate qué cosas más monas para los árboles de Navidad. Y después los corazones. Mira qué ideal. ¡Oh, qué bonito! Y los corazones, esto también. Los corazones, con buenísimos. Todos los... Pero es que aquí hay como una especie... Ah, y esto es muy original. Esto parecimos que era como un pomo de puerta, sí. O eran a lo mejor de camas, de las camas, ah, ¿no? Ah, claro. Y entonces nos dieron muchísimo y dijimos, ah, bueno, pues venga a pararlo. Lo hacen ellas. Fíjate tú, qué creatividad tienen aquí en Adevida. Fíjate qué cosas más chulas. O sea, lo hacen ellas y ahora nosotros lo que tenemos que hacer es comprarlo, damos nuestro donativo... contribuimos a una buena causa, sí. y encima decoramos nuestra casa preciosa. Y fíjate, esto lo han hecho también para las servilletas. Niña, de la, lo vuestro no tiene parangón, vamos. Y esto, mire, cosa más mona también. Servilletero. Servilletero. Bueno, y pues después, ya lo estás viendo, Amparo, que tenemos absolutamente de todo. Armarios, el armario también se vende, ¿eh? Lo hemos vendido. Ya está, ah, que ya está vendido. Ya está vendido. He llegado tarde, Amparo. Has llegado tarde, compañera. He llegado tarde. Estaba un poquito así, lo hemos pintado y lo hemos tapizado la parte de atrás, ¿ves? Y se ha quedado muy bonito, ya se vendió más por el primer día. Y esto, fijaros qué cosa tan ideal. Esto no lo, también nos lo dieron y esto, porque vosotras lo aprovecháis todo. Todo. Lo hemos restaurado, ha quedado la vitrina preciosa y hemos puesto ahí uno de los belenes, bueno, de los misterios. Misterio. De los misterios que lo ha hecho también una compañera nuestra que hace eso y todo esto, mira qué bonito. ¿Eso también lo ha hecho tu compañera? Sí, y yo hago lo de... ¿Los blancos lo haces tú? Los vendas de escayola. Ea,
Muchísimas gracias, guapa, ahora vengo. No puede nada. Bueno, pues ya lo estás viendo, Amparo. Hay de todo, Ana, muchas las gracias. Las bolas, me voy para las bolas. Hay de todo, o sea, que lo veáis, que hay de todo. Aquí en Adevida San Felipe Neri, un año más, vuelven a ponerse pues esta asociación, bueno, pues para solicitar nuestra colaboración, nuestra ayuda, y a cambio, bueno, pues de claro que la sí. verdad que es que tienen precios, como decían al principio, de todo, y podemos contribuir a una buena causa. Por supuesto, pues así lo haremos. Gracias, compañera. Y a ver lo que nos traes. A ver, tú echa el ojo. ¡Ay, feliz Navidad! Que me hace mucha ilusión decir feliz Navidad. ¡Feliz Navidad ya! Ana, por Dios, que bueno, ni hemos empezado. Pero bueno, feliz Navidad, si a ti te hace ilusión. Igual, mírala, ahí está palo, ella, feliz. Palo. Pues ala, feliz Navidad. ¡Ala! Gracias, Ana. Ahí están, Espino. Como ven, ustedes pueden disfrutar también de ese buen ambiente y, por supuesto, aportar ese granito de arena a la causa. Continuamos y lo hacemos con nuestro siguiente invitado, que ya está aquí con nosotros en el plató. Él es Miguel Vázquez y con él vamos a hablar de una experiencia pues un tanto peculiar y que se presentaba hace nada, hace unos días, en la Diputación Provincial de Córdoba y que se va a desarrollar los próximos días, si no recuerdo yo mal, 23 y 24. Pues lo he dicho bien entonces. Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme una vez más aquí en el plató de PTV. New Gaming Experience. Segunda edición, además. Segunda edición. Cuéntanos, ¿en qué consiste? Pues la New Gaming Experience es un congreso nacional del mundo del videojuego, sí. En el que básicamente hemos contactado con gente de todos los perfiles del mundo del videojuego y lo hemos traído aquí a la ciudad de Córdoba, sí. Concretamente a la Universidad de Rabanales, a la Universidad, sí, de Córdoba, durante 2 días, donde nos compartirán pues, su experiencia, todo lo que han hecho, todo lo que aportan a la industria, sí. Y cualquier persona tiene entrada libre para ir a escucharlos y aprender del recorrido que ellos, uh-huh, han hecho. ¿Cómo se encaja todo esto? ¿Cómo las piezas consiguen encajar para tener una cita tan interesante como esta en Córdoba? Pues, a ver, nosotros desde hace ya unos cuantos años llevamos haciendo eventos de videojuegos con una premisa en común, en el que nosotros queríamos profesionalizar, o mejor dicho, que la gente viese, sí, la cara más profesional del mundo de los videojuegos. Sí. Que no solo es disfrutar, que por supuesto que los videojuegos son un hobby para disfrutar y entretenerse, pero que también es una industria muy potente que está explotando aquí en España, sí, y Córdoba también puede formar parte de esos núcleos que tienen para ofrecer a la gente. Uh-huh. Córdoba es verdad que parece que no, pero es puntera en el tema del gaming y eso lo vemos cada semana con vosotros, contigo, con Olga también, con todas las personas que nos van educando también dentro del mundo gaming, porque con vosotros aprendemos muchísimo y, como digo, sois el claro ejemplo de situar a Córdoba en un panorama en el que muchas veces pues, pensamos, oye, Córdoba no puede ser puntera. Pues sí, puede ser puntera también en el mundo gaming. Pues mira, nosotros es verdad que hace años, cuando decidimos arrancar, sí, vimos que es verdad que Córdoba pues a lo mejor no, como que no terminaba de despertar en el ámbito del, sí, gaming y de la industria del videojuego en general, y mi compañera Olga y yo decidimos dar el paso adelante y decir, uh-huh, oye, y si nosotros vamos abriendo el camino, a lo mejor no tenemos que esperar a que otros lo abran, a lo mejor tenemos que ser nosotros quienes hacen el camino, que otros recorran y que luego lo amplíen. Sí. Y es verdad que, bueno, después de casi 5 años... hemos conseguido llegar con este congreso, que es la segunda edición de, sí, uno que tuvimos en plena pandemia. Bueno, recién estábamos saliendo de la pandemia, sí, entre que sí que no, aún teníamos las mascarillas. Sí. Y nos hemos dado cuenta de que es no solo el evento más grande que hemos hecho hasta la fecha, sino también uno del que merece la pena hablar, y llegábamos a un punto en el que no nos lo creíamos. Por supuesto. Además es abrir también opciones laborales a sí, jóvenes que pueden encontrar en algo que es su pasión, su manera de ganarse la vida, de tener ese trabajo y verlo recompensado, que es lo que al final todos queremos, ¿no? Claro que sí. Verá, yo me identifico mucho con ese tipo de jóvenes porque yo cuando era un chaval, un niño, más niño todavía, a mí me gustaban los videojuegos, me encantaban, los disfrutaba muchísimo como hobby, y llegué a preguntarme, oye, ¿y de esto puedo hacer mi profesión? Y me acuerdo todavía ir
al orientador de mi escuela con un folleto que conseguí en una feria que vino a Córdoba de opciones de universidades, y había una de videojuegos. Y yo durante muchos años tuve ese folleto y dije, oye, ¿y esto puede ser mi futuro? Y en ese entonces aquí en Córdoba, pues a lo mejor no había tantas opciones, pero poco a poco las estaba viendo. Muchos centros están ya ofreciendo cursos reconocidos de desarrollo de videojuegos, de animación 3D, y se está dando a conocer que aquí en Córdoba, Andalucía y en España sobre todo, puede ser una opción laboral de lo más potente. Sin duda alguna, efectivamente, y sobre todo eso, ¿no?, que sea en Córdoba. Es que al final estamos hablando de un beneficio que se queda en casa, que aquí vamos a encontrar grandes profesionales y que se pueden formar, porque la formación en esto también es fundamental, Miguel. Claro que sí. Es verdad que, bueno, en España, pues como todo, empezaron pues, sobre todo estando en las ciudades principales, Madrid, Barcelona, a lo mejor Valencia. Luego Andalucía se está haciendo un núcleo bastante potente en cuanto al gaming. Tenemos a Sevilla, que tiene estudios ya reconocidos a nivel mundial. Tenemos a Málaga, que está siendo una ciudad referente en el mundo del gaming y los eventos. Y Córdoba, apostamos en que también podemos ser una ciudad así. Sí. Y todo empieza por la formación, como tú bien has dicho. Sin duda, qué importante es, efectivamente. Además, aquí se van a tratar grandes temas, se van a poner sobre la mesa, va a haber debates, coloquios. ¿Habéis pensado en todo en ese sentido? Lo habéis hecho muy bien. Queríamos ofrecer un poquito de todo para que todo el mundo, ya sea por su interés o por lo que más le apetezca escuchar, tengan un tema por el que merezca la pena venir a vernos. Y sobre todo, bueno, vernos a nosotros y ver a los profesionales que vienen, por supuesto, de todas partes. Por supuesto. ¿Cómo ha sido el poder contactar con ellos y el traerlos hasta Córdoba? Pues gracias, bueno, esto tenemos que decirlo, gracias a la Universidad de Córdoba, que la verdad nos ofrecieron muchísimo apoyo, la verdad, no solo el espacio, sino también todas las facilidades del mundo. Tuvimos ya el comienzo y tuvimos a dónde citar a la gente y a lo mejor profesionales con los que soñábamos contactar, pues cuando les decíamos, oye, que este evento se hace en la Universidad de Córdoba. Sí. Oye, ya suena a una cosa, parece que tienen unos cursos aprobados. Sí. Y bueno, pues la verdad es que sí, hemos tenido los que dicen que sí, los que dicen que no, pero al final tenemos un elenco de lo más interesante. ¿Con qué nos vamos a quedar de todo esto? Pues yo, como siempre, quiero que nos quedemos pues, con la experiencia que nos va a venir a contar, con las opiniones de la gente y con sus puntos de vista, con todos esos pequeños trocitos, cada persona, cada chico o chica de cualquier perfil que quiera formarse, tenga dónde empezar, tenga las primeras piezas del puzzle, que al principio van a ser eso, van a ser referencias, al principio van a ser experiencias de otras personas y poco a poco ellos van a formar sus propias piezas para poder seguir adelante. ¿Qué tiene de parecido o en qué línea habéis continuado que ya comenzasteis con el primer evento y qué tiene de diferente, en qué ha crecido, qué nos vamos a encontrar de distinta en esta segunda experiencia? Pues mira, el primer evento podemos decir que lo hicimos a la par con otro, que era Utopía Gaming, que lo hacíamos bajo el marco del Festival de Utopía, que por un lado estaba el Congreso, que era la Experience, y por otro lado teníamos el Utopía Gaming, que era sencillamente una feria lúdica, ¿vale? De venir a jugar videojuegos. Y en ese entonces nosotros pensábamos que una no podía existir sin la otra, porque no podíamos ofrecer muchos temas serios, porque la gente se aburría, entonces teníamos que ofrecerle juego. Y mucho juego tampoco, porque entonces no parecíamos serios. Y sin embargo, aquí estamos, después de a lo mejor bastantes años, unos 3 años, tenemos que hemos podido hacer un congreso que es autosuficiente en su propio tema y que, bueno, también ha crecido en cuanto a que nuevos profesionales se unen al plantel y a la oferta. Por supuesto. Estamos viendo imágenes, además de esas citas que tú has estado comentando. Oye, me sorprende el tema de las mascarillas y la distancia de seguridad. Fíjate que hay una distancia increíble entre unos asistentes y otros en esas ponencias que hemos visto.
Hay que ver, ¿eh? En ese entonces es verdad que no queríamos renunciar a ese proyecto y para poder llevarlo a cabo nos lo tomamos muy en serio. Muy en serio, claro que sí. Todas las medidas de seguridad, todas las recomendaciones que en ese entonces teníamos que acatar para poder llevarlo a cabo. Y por suerte salió un evento muy completo que nos ayudó a ver lo que queríamos hacer de ahí en adelante. Y la verdad, si bien no nos queríamos quedar en eso, queríamos seguir creciendo, es un buen punto de apoyo, una buena referencia para de ahí en adelante seguir. Para seguir, por supuesto, sin duda alguna. Miguel, ¿para ti qué implica una cita como esta, este congreso, que además tiene un nivel importante, las cosas como son? ¿Qué implica para ti personalmente? A ver, para mí, me llena de orgullo, no solo a nivel personal, sino porque, empezando de abajo para arriba, he visto cómo como la empresa que formé junto a mi compañera Olga ha sido capaz de organizar un congreso tan grande que con el que no solo podíamos soñar. Y, como te he dicho antes, apenas llegaba un momento en el que apenas nos lo creíamos, que la gente ya nos buscaba, la gente ya nos conocía. Sí. Y era una cosa a la que no estábamos acostumbrados y de momento ha sido muy gratificante. Y luego la ciudad de Córdoba ha reaccionado muy bien. O sea, estamos a punto de llenar el máximo de asistentes que podemos tener en el aula magna del aulario, que es donde se lleva a cabo. Estamos a punto de llegar al tope, más todo lo que quepa en lo que es el edificio del aulario. Y la ciudad, eso, ha mostrado su interés. Una ciudad que a veces, pues, no tenía claro exactamente de qué le estábamos hablando y, sin embargo, mostraban interés. Y ahora se vuelca con nosotros, nos da la oportunidad. Y le da la oportunidad al gaming. Y ellos no lo saben, pero les están dando también la oportunidad a todos los chicos y chicas que de aquí en adelante van a querer formar parte de esta industria. Claro que sí, por supuesto, eso es importantísimo, que se abra esa puerta de la que hemos hablado antes hacia el mercado laboral, que es tan importante, y sobre todo que se adapte, ¿no?, a esas necesidades y sobre todo a esas peticiones que tiene la juventud hoy en día, y desde luego que el mundo del gaming es un mundo de oportunidades. Eso es así, yo lo creo, y yo creo que así la gente lo va a ver. Sin duda alguna. Miguel, gracias por habernos acompañado esta tarde en Córdoba TV. Un placer charlar contigo, que salga todo muy, muy bien, y os tocará pasar por aquí para hacer un resumen de todo, ¿de acuerdo? Eso esperamos. Además, no solo por aquí, sino también en nuestro programa Next Level, que también cubriremos todo el evento. Por supuesto, claro que sí. Ya saben que lo pueden ver a él en Next Level, por supuesto, con ese equipo fantástico que tenemos, que hacen que ustedes puedan conocer mejor el mundo del gaming. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, pues es martes. ¿Y qué pasa los martes? Que nosotros recordamos cuáles son los beneficios que ofrecen desde L&M Tu Silueta. Tenía antes unos 62 y ahora, justo la semana pasada, me compré unos pantalones y era unos 46. Nada, vamos avanzando en esta tarde, nos vamos a publicidad, pero nada, un minutito, lo justo, para que Miguel, que todavía está aquí con nosotros, pueda dejar el plató y llegue nuestra siguiente invitada, que ya les adelanto, es Cintia Bustos. Enseguida regresamos. Siete menos cuarto de la tarde, continuamos en directo y está con nosotros Cintia Bustos, delegada de Juventud, y con ella vamos a hablar de un tema más que interesante y de un proyecto que yo espero que ustedes estén muy atentos a él, porque si tienen un poquito, un don, si tienen un poquito de ganas de hacer que ese don lo conozcamos los demás y tienen esa parte de artistas,
Lo mismo esta entrevista les interesa bastante. Gracias por estar con nosotros. Cintia Bustos, bienvenida, gracias por atendernos. Encantada. Un placer, como siempre, charlar con usted y además, una vez más, tratamos en este caso la parte de la juventud, pero la parte artística de la juventud, la parte de formación y la parte de poder encontrar una ventana hacia el mundo laboral y hacia poder expresarse, que hoy en día es tan complicado para la gente joven. Sí, nosotros la verdad que durante todo el año venimos trabajando mucho en la profesionalización de los jóvenes artistas de la ciudad. Sí. Nos dimos cuenta de que realmente había muchísima cantera y que con la excusa de que somos jóvenes, pues no siempre se nos daban las oportunidades en las mismas condiciones que se les daba a otros artistas, ¿no? Entonces, gracias también al Tour del Talento, que hemos hablado tantísimas veces, sí, de él, ¿no?, durante este año, pues tuvimos la oportunidad de que quizá ese era uno de los nichos de mercado, por así decirlo, ¿no?, que la juventud pues podía abanderar en la ciudad de Córdoba. Así que con este proyecto también, pues, lo que intentamos es profesionalizar a nuestros jóvenes artistas. Llegamos a este punto en el que se presenta la compañía, todo además dentro del marco de Planeo. Efectivamente, con la compañía lo que pretendemos es que 20 artistas de diferentes disciplinas, además de cuatro diseñadores, que también al final eso también es talento, ¿no?, pues conformen diferentes obras con las que den a conocer su talento y su esfuerzo, ¿no?, a lo largo del próximo año, durante 2024, que finalmente pues será una puesta en escena, ¿no?, con todos los cordobeses y las cordobesas. Así que sí, hemos intentado eso, pues una especie de operación triunfo, que es lo que nosotros le decimos, sí, que es, ¿no?, con los jóvenes de la ciudad de Córdoba. Además, con caras conocidas también, que van a estar ahí como mentores, y apadrinando, ¿no?, un proyecto que tiene un nivel bastante interesante y bastante importante. Sí, la verdad que tenemos la suerte de contar con unos mentores de una altura ya, ¿no?, increíble. Además, son jóvenes cordobeses y jóvenes cordobesas las que han querido sumarse a este proyecto. Nosotros estamos súper orgullosos, súper contentos. Tenemos a Macarena Gómez, tenemos a Ángel Reyes, tenemos a Mara Bascal, entre otros. Y la verdad que estamos muy orgullosos de que al final, pues, todos esos jóvenes que se han formado durante tantísimo tiempo, que llevan a Córdoba y son embajadores de Córdoba, pues quieran devolverle un poquito su tierra, ¿no?, pues de esa manera, formando y contribuyendo a ser escaparate de otros jóvenes artistas de la ciudad. Para participar en la compañía, ¿qué hace falta? Pues jóvenes artistas, diferentes disciplinas, como decía, entre hasta los 35 años, que es la edad con la que trabajamos en la delegación, y desde la web de la Delegación de Juventud, juventud.córdoba.es, donde tienen todos los formularios de contacto y todos los requisitos que necesiten, que necesiten buscar, ¿no? Hoy ya me hablaban los compañeros de que son más de 70 las inscripciones que hemos recibido. Ha tenido una gran acogida y estamos encantados por ello, porque de verdad que tenemos una cantera que creo que Córdoba no es capaz de darse cuenta, o no conoce. No somos conscientes. No somos conscientes de la cantera que hay, de que realmente llegamos, yo juraría, que a todas las disciplinas artísticas, y un nivel que de verdad que no somos conscientes del nivel que tiene la juventud de Córdoba. Qué importante es lanzar ese mensaje, porque es así. Tenemos que barrer para casa. Muchas veces buscamos fuera ese talento, que desde luego Córdoba es tierra de talentos en absolutamente todas las disciplinas. Y hay veces que incluso nos encerramos, ¿no?, en decir una o dos, cuando realmente, por ejemplo, el mundo de la moda, que me ha sorprendido, que usted lo ha comentado, es que también es arte. Tenemos arte, supuesto, en cada rincón. La verdad que sí. Además, eso, muchas veces pues hablamos del flamenco, ¿no?, hablamos de los cantadores, bailadores y demás, pero hay muchísimos otros ámbitos, ¿no?, donde también los jóvenes destacan. En el ámbito de la moda, por ejemplo, esta semana pasada fueron los Latin Grammy. Sí. Tuvimos a Andrew vistiendo a varios artistas en los Grammy latinos, y al final lo deja de ser un joven cordobés, que hoy por hoy es un gran embajador de nuestra ciudad, que ha conseguido pues pasar frontera. Y ahí también tenemos que estar nosotros, ¿no?, apoyando todo ese talento en la medida en la que nosotros tenemos la posibilidad, pero sí que es importante, ¿no? Siempre digo que una de las grandes ventajas que tienen las actividades que salen de la delegación, la diferente programación, es que contamos con el apoyo de los cordobeses, porque al final da igual si eres joven, si eres mayor, si eres niño. El que entre todos arropemos a los jóvenes artistas al final suma. Y si nosotros no somos profetas en nuestra tierra, ¿quién lo va a ser, no? Por supuesto. Tenemos grandes premios nacionales e internacionales repartidos por todo el mundo, y la verdad que para nosotros siempre es un placer que vuelvan a casa. Y he de decir y agradecer que siempre que se les llama para una masterclass, para una charla formativa o simplemente para dar una visión de lo que para ellos ha sido su carrera artística,
siempre dicen que sí, sí. Absolutamente todos, nunca nos ha fallado nadie, y creo que eso también es porque al final el cordobés, yo creo que quiere tanto a su tierra y se siente tan orgulloso, por supuesto, que siempre quiere devolverle ese granito de arena que le ha dado su por ciudad. Por supuesto, qué menos, ¿no? Qué totalmente. Menos, efectivamente, que dar un poquito a la tierra que tanto nos da, sin duda alguna. Fomentando, como hemos dicho, también la formación, que es tan importante, sobre todo en disciplinas artísticas, ¿no? Hay que formarse y precisamente en eso consiste este proyecto. Efectivamente, hay una parte formativa que va desde el mes de febrero hasta el mes de mayo, sí. Que también contará con una serie de ensayos, más los ensayos generales que irán desde mayo hasta julio, que sí. Pone fin este proyecto, y contaremos con formaciones de todo tipo, con esos mentores tan maravillosos que tenemos, más a todas las formaciones que ya de por sí se reciben, ¿no? Dentro de la Casa de la Juventud, dentro de Talento Capital, sí. Que hay diferentes tipos de masterclass. Ahora empezamos con flamenco, luego ha venido fotografía, sí. Y seguimos con ilustración, intentando pues eso, que al final nuestros jóvenes se formen y que aquellos jóvenes que no tienen los medios suficientes pues reciban también esa oportunidad, ¿no? Desde su administración, que al final es la labor que también nosotros tenemos. Y por supuesto el profesionalizar y sí. Dignificar el trabajo de los jóvenes artistas, que también es muy importante. Uh-huh. De hecho, una de las piezas clave de este proyecto, sí. Es que será remunerado, ¿no? Esas actuaciones de nuestros jóvenes será remunerada, porque entendemos que si nosotros queremos dar lecciones de moral, pues también tenemos que ser los primeros, ¿no? Que sean justos con los jóvenes artistas, y así hemos querido hacerlo. Un proyecto, además, como hemos dicho, con un nivel muy importante, un nivel muy interesante, que abre las puertas hacia un futuro profesional también, y que desde luego solamente tiene cosas positivas. Totalmente, al final también puede ser incluso una carta de presentación, ¿no? para todos los jóvenes que participen en él, o simplemente pues una red de contactos de los diferentes artistas que van a participar, tanto mentores como... Al final es una cosa que funciona muy bien también, yo siempre la intento contar, que sí. Me llama mucho la atención el apoyo que los jóvenes artistas se dan entre ellos. Uh-huh. También da igual la disciplina, ya sea artes plásticas, ya sí. Sea flamenco. Es curioso cómo ellos colaboran mucho, ¿no? Cómo los jóvenes colaboran en diferentes proyectos, sí. O cuando alguno presenta un proyecto siempre va arropado de otros jóvenes que en alguna ocasión han trabajado juntos. Y creo que también es un ejemplo, ¿no? Que muchas veces se habla que es un mundo muy complicado, sí. Al final cada uno intenta ser el mejor, ¿no? Por eso precisamente, por la dificultad que conlleva. Y me sorprende muchísimo cómo se arropan, cómo se apoyan, sí. Cómo hacen diversos proyectos y a lo mejor a lo largo del año coinciden en diferentes sitios, y al final esa red de contactos yo creo que también les beneficia a ellos para tener oportunidades laborales. Sin duda. Y para darse a conocer los unos con los otros. Además, la implicación que tienen ellos con este tipo de proyectos queda clara, por ejemplo, con lo que ha comentado usted, ¿no? Que más de 70 jóvenes ya en las primeras horas han querido formar parte de esta academia, de este proyecto. Eso, como digo, lo que deja claro también es la implicación por parte de ellos y la necesidad de dar a conocer su trabajo. Por supuesto, nosotros en prácticamente todas las actividades de la delegación, sobre todo aquellas que son de tipo sí. Formativo, llama la atención la velocidad en la que se agota, ¿no? Claro. Cuando son aforo limitado, las masterclass normalmente tienen un número determinado de participantes, y llama muchísimo la atención las ganas de aprender, las ganas de formarse, las ganas de hacer cosas, ¿no? Lo proactivos que son, y evidentemente saben aprovechar la oportunidad, y efectivamente son más de 70, prácticamente el plazo lleva abierto, no llega a la semana, sí. Y el jueves salía en prensa, ¿no? la comunicación, sí. De la apertura de las plazas de inscripción. Y la verdad que es increíble las ganas de hacer cosas que tienen y de mover al final su ciudad, ¿no? Porque al final lo que hacen ellos es que el día de mañana, muchos de ellos ya lo son, pero que el día de mañana van a ser grandes, sí. Embajadores de Córdoba. Efectivamente, grandes embajadores y del talento de Córdoba, que también es lo importante. Cintia, recuérdenos, ¿cuáles son las fechas que tenemos que tener en cuenta ahora mismo en esta primera fase? Pues ahora mismo estamos con el plazo de inscripción. Uh-huh. Sí, que se den prisa, ¿no? Porque el tiempo se agota y, como digo, está bastante... hay muchos jóvenes ya interesados, sí. Y luego pues empezamos en febrero con las formaciones hasta el mes de mayo. Y después empezarán las masterclass para en julio pues deleitarnos a todos con estas obras
que estamos todos deseando. Que podamos verlas, ¿no? Que, sí, por supuesto. Que es lo importante, se compartirán. Por supuesto que se compartirán. Sí. Sí, eso sí que es algo que siempre también llevamos por bandera, que de alguna manera u otra siempre intentamos que nuestros jóvenes, ¿no?, pues sí, se proyecten y que todos los cordobeses puedan disfrutarlo. Hay algún proyecto también por ahí que estamos recuperando de otro, sí, de otras ediciones o de otras programaciones anteriores, que al final la gente también reclama muchas veces, oye, aquella actuación que vimos, ¿hay alguna, sí, manera de recuperarla? ¿Hay alguna manera? E intentamos que, bueno, que al final forme parte de, también del patrimonio artístico, claro, no solo de la delegación, que estamos súper orgullosos de que quieran colaborar y quieran trabajar con nosotros, sino también para la ciudad de Córdoba. Por supuesto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Córdoba TV. Enhorabuena por esta labor que desarrolla desde su delegación y estaremos muy pendientes de la compañía y, por supuesto, de todo lo que lleve también el sello de Planeo. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Pues ya saben, como hemos comentado antes, si tienen ese don, ese toque artístico y además son jóvenes, pues lo tienen todo para poder formar parte de esta academia. Y nosotros a continuación vamos a seguir hablando también de una parte artística muy cordobesa, muy nuestra, como es el flamenco. Ya saben que hemos celebrado ese Día Internacional del Flamenco y que lo hicimos con distintas actividades. Ofrecíamos una que se desarrolló en el kiosco joven, ayer precisamente con Ana Espino la veíamos, y hoy nos vamos a marchar con ella también hasta el Gran Teatro. Disfruten de un poquito de nuestro arte, de nuestro flamenco. Thank you.
cántalo, córralo, culpa mi corazón tiene, culpa mi corazón tiene, de esta espera de pasión. Continuamos con todos ustedes. Ahora les vamos a hacer una invitación a un lugar que está muy cerquita de Córdoba, concretamente en Almodóvar del Río, y que es un auténtico sueño hecho realidad. Si quieren descansar, si quieren fijarse en los detalles, si quieren marcar la diferencia, lo van a hacer visitando la Casona Verde, como ha hecho Ana Espino. A veces los sueños se cumplen y resulta que están solo a un paso de conseguirlo. Iba con muchas ganas de descubrir la llave que abriera un espacio lleno de detalle en Almodóvar del Río, y lo que me encontré en la Casona Verde superó todas mis expectativas. Si tuviera que escoger uno solo de los espacios de la Casona Verde, realmente me sería imposible. Tras pasar sus puertas te lleva directamente a la quietud que necesitas, y cada uno de sus detalles refleja que es eso lo que pretendían al acondicionar una casa como esta. La habitación es donde todo está pensado para el disfrute y el relax. El patio queda cobijo a momentos para el recuerdo, y las terrazas sin límites para soñar a los pies del castillo hacen de esta Casona Verde el lugar que no puede faltar en tu agenda para tus próximas escapadas. Hoy he llegado aquí hasta Almodóvar porque me había encontrado de la Casona Verde, una casa muy especial con muchos detalles y con mucho para contar. Y quien me tiene que contar ahora es Marilú. Marilú Miconance, ideadora de esta Casona Verde. ¿Cómo se te ocurre coger y venir aquí a Almodóvar y poner esta casa tan espectacular? Bueno, pues Ana, pues yo es que soy de Almodóvar. Entonces, claro, era muy fácil al final terminar en Almodóvar como mi esencia, ¿no? Yo nací aquí. Y bueno, y el pueblo pues tiene un encanto muy especial, y sobre todo esta casa que está en el centro del pueblo, y bueno, con unas vistas súper impresionantes. Por lo tanto, lo que me enamoró fueron las vistas que tiene la casa hacia el castillo, hacia su río y hacia todo lo que es la campiña que rodea este maravilloso pueblo. Una casa que sirve para que todo el que llegue aquí, tenemos cuatro apartamentos. Y bueno, cuatro apartamentos, ya ahora se los vamos a enseñar a cada cual más espectacular, con mucho detalle, como decía al principio. Muchos mimos hay aquí, ¿eh? Bueno, pues la verdad que sí, que hay mucho cariño y mucho esfuerzo en cada uno de los detalles, sobre todo con la única intención de que, bueno, de respetar lo que era la idiosincrasia de la propia casa y el encanto de la propia casa, que lo veía súper fundamental, guardando las maderas, las rejas, todos los azulejos, guardando toda su esencia. Y pero sí que después el huésped o el viajero pues que encuentre pues el bienestar de que el que encuentra en su propia casa. Por lo tanto, esa era mi intención y mi objetivo. Intención conseguida, porque en el momento que traspasa, baja dos pequeños escalones y te encuentra aquí un recibidor que lo que te está dando es la bienvenida. Una bienvenida, desde luego, que ahora van a ver, se va poniendo mucho mayor conforme vas entrando a las habitaciones. Me las enseñas, ¿verdad? Sí, claro que Venga, sí. Venga, vamos. Pues pasa, Ana. El primer apartamento, además, es especial, ¿verdad? Porque tiene, bueno, se puede usar por personas que tengan
pues una movilidad reducida. Efectivamente, Ana. Vamos a ver, también por la propia legislación y la normativa, con 4 apartamentos te obligan a tener un apartamento con unas condiciones especiales para las personas con algún tipo de limitación de movilidad. Entonces, bueno, pues este, que además yo lo puse con mucha, muy coqueto y muy cómodo, con aperturas y puertas muy, muy grandes, para que la persona que tenga una movilidad reducida pues se encuentre cómoda y que, bueno, que pueda viajar, porque la vida no siempre se está al 100%, puede estar uno con cualquier tipo de limitación, pero eso no quiere decir que se tenga que privar de disfrutar de un entorno, de un viaje, de un turismo rural, de un castillo, de las diferentes posibilidades que te da este pueblo. Porque además este pueblo, aparte de las posibilidades que te da también que está muy cerca de Córdoba, está a un paso de Córdoba, y esto se presta muchísimo a que digas: yo me voy a pasar un fin de semana largo a Almodóvar y si se me antoja pues pego un saltillo a Córdoba, pero que si no aquí lo tienes todo. Pues sí, pues efectivamente nosotros estamos a 22 kilómetros de Córdoba, por lo tanto es verdad que pegas un salto y estás en Córdoba, en Medina Zahara, en la Alcázar de los Reyes Cristianos, pero por supuesto el pueblo ofrece unas alternativas para estar 3-4 días perfectamente, pues viendo, visitando el castillo, visitando el Pantano de la Breña, bueno, con el circuito de motocross, dando paseos por las callejuelas de Almodóvar, o bien, que es algo de lo que somos bastante famosos, disfrutando de la gastronomía, de la gran gastronomía que tiene este pueblo y sus diferentes establecimientos. No se nos pueden olvidar las croquetas, no se nos pueden las croquetas de Almodóvar. Eso, pues efectivamente no somos conocidos en toda España por las croquetas, y además hay otro plato muy típico de aquí de Almodóvar, que es la mazamorra, que es un plato que con reminiscencias árabes que se ha traído otra vez a lo que son los menús y el plato de lo que es la cocina tradicional de Almodóvar. Está claro que la Casona Verde es un punto neurálgico para estar, para vivir, para disfrutar y para irse a Córdoba, si así lo quieren. Nosotros nos quedamos aquí todavía, ¿eh? Seguimos. Marilu, si por ejemplo tengo una boda, unos novios, y quieren venirse por aquí para los días de antes, los días de después, incluso el mismo día de la boda, para coger, arreglarse, prepararse. Pues sí, pues efectivamente este apartamento es uno de los que están totalmente adaptados para que efectivamente tanto el día del antes como el día de la boda, el gran acontecimiento, pues sea un lugar donde la novia o el novio se vista, los fotógrafos vengan, puedan disfrutar de las fotografías del patio, de esta cómoda, de estas flores y de este dormitorio, que bueno, pues casi siempre los que vienen pues pasan su noche de boda o su luna de miel aquí, ¿no? Bueno, yo creo que es de las mejores lunas de miel que se pueden pasar, además con detallitos siempre para que también todo el mundo esté muy a gusto. Siempre miramos pues efectivamente que tenga el huésped pues algunos detalles que le hagan que esta estancia sea cómoda. Bueno, dan ganas de casarse otra vez. Quita. Vámonos, sí. Vámonos. Bueno, espectacular de la casa es el patio. Pues la verdad es que el patio no puede faltar en la casa andaluza. Entonces este es el patio original de la casa, su fuente, su azulejo, no he cambiado absolutamente nada, y la verdad que tanto en las noches templadas que hay en esta zona como en las noches de verano, pues la verdad que es un sitio súper agradable para sentarse. Sí, sí, pues nos vamos a sentar, claro. ¿Verdad? Nos sentamos. Entonces aquí te sientas y bueno, pues te tomas tu copita, tu café y bueno, y disfrutas de esta temperatura, de este entorno que nos da Andalucía y que nos dan los pueblos de Andalucía y en concreto de Almodóvar. Marilu, esto tiene como un micromundo, aquí no se oye nada. Pues la verdad es que no se oye nada, la verdad que la casa, al ser la casa antigua con muros súper anchos, pues y ser tan honda, pues como que, bueno, que no te llega el ruido de la calle. Entonces, te metes aquí y una de las características que tiene la casa y que además destacan los huéspedes que están alojados en los distintos comentarios que hacen, es que es una casa que se respira muchísima tranquilidad. Y hoy por hoy, en el mundo en el que estamos, con tanto carrera, con tanto estrés, pues la verdad que tener un viaje donde pueda llenarte de ese descanso y de esa tranquilidad, pues creo que hoy por hoy es necesario.
Ana, te voy a enseñar el número 1, que has visto ya el 2 y no has visto el 1. ¿Vamos Venga, a verlo? Vamos. Vamos a verlo. Bueno, pues este es el slot, que al ser todo diáfano, pues la verdad que es súper cómodo, todo muy, muy asequible. Están totalmente equipados con vasos, platos y con todos los utensilios necesarios para cocinar. Porque yo creí hoy y considero que es bastante importante que cuando viajas, pues existen mercados locales donde tú puedes comprar productos locales. Y además, hoy por hoy, que todos tenemos, somos muy aficionados a la cocina, pues como que tengas la posibilidad de que cuando viajas, pues puedas comprar y puedas venirte al apartamento y puedas hacer y cocinar lo que a ti te apetezca ese día con todo el tiempo con el que tienes para poder disfrutarlo que no tienes en casa. Entonces, me encanta. El apartamento, bueno, nuestro rincón del café, la verdad es que a todos los apartamentos le pongo su rincón de café, primero porque yo soy una forofa del café, me encanta, pero sobre todo porque pues el lugar donde, bueno, pues te levantas, te haces tu cafelito y tienes tu momento. Y ese es un detalle especial de esta casa, de esta casona verde, que sí. Tiene, es como tú dices, todos sus rincones para que la gente se levante y no tenga que decir, ay, por Dios, sí. Me levanto, todavía tengo que irme a desayunar. No, aquí te la puedes tomar tranquilamente. Aquí te tomas el primer café, tu tostadita. Perfecto. Y luego ya pues puedes salir. Y por supuesto, una de las cosas que sí le puse es una gran cama, bueno, una cama de 1,80, donde, bueno, pues se puede disfrutar de una... de una noche y bueno, y una noche inolvidable, ya depende del gusto del huésped. Por supuesto, todo el establecimiento tiene wifi, tiene secador de pelo, que creo que es bastante importante, que las señoras cuando salimos pues nos encontramos que en la mayoría de los sitios no hay un buen secador, un secador profesional. Y bueno, pues hecho con todo el cariño con el que he sabido. Se nota. ¿Seguimos viendo? Vamos a seguir. Venga. Viendo. Marilu, esto es espectacular, o sea, llegas directamente a tu apartamento. Vaya, llegas a tu apartamento y bueno, y también tienes tu... Ah, solo una terraza particular. Es una terraza particular que también estaba en la casa, esta escalera caracol, y que das eso a una terraza que ahora después te enseñaré a ver si te gusta, a ver qué opinas. Un dormitorio, cuarto de baño, porque este es más grande. Claro, este es más grande de dimensiones. Luego este tiene un dormitorio que, como lo puedes ver, es el único dormitorio que tiene. Este también tiene un solo dormitorio, lo que pasa es que tiene un salón de estar ahí a la derecha, sí. Que sí da a la calle. Lo mismo el dormitorio interior, tranquilidad, da al patio. Absoluta. Con su frescura, con su luz y con el encanto también que tiene pues eso, esta casa, que por eso me enamoró. Entonces esa... Oye, fue la decisión. Una curiosidad, ¿esto lo has decorado tú? Pues sí, sí. Bueno, pues nada, contratada para seguir haciendo cosas. Muchas gracias. Esta es la salita de la que te hablaba, que da a la calle. Y bueno, y también tiene de ventaja que como esto es el centro del pueblo, pues en muchas épocas es muy bonito, porque llega la Semana Santa, pasan los pasos por aquí, por lo tanto estás viendo el paso a la altura de ti, porque está al lado del barcón, pasan los Reyes Magos por aquí y está ahí, te echan los caramelos. O sea, que lo tienes todo. Entonces, muy cerquita. La ubicación, la verdad, te hace que puedas disfrutar también de otros momentos a otro nivel, ¿no? Igual que en Sevilla se alquilan los balcones, bueno, pues aquí sin alquilarlos tienes que disfrutar y puedes disfrutar de esto. Bueno, pues ¿quieres ver la terraza? Sí. Venga, pues vamos, subimos a ver si te gusta. Venga. ¿Vale?
este es el sitio perfecto para quedarse aquí y no tener ganas de moverse a ningún sitio, Marilú. Pues sí, Ana, la verdad es que delante de un cafelito y un desayuno cómodo, aquí la verdad se puede parar el mundo, coger un buen libro y bueno, y relajarte y descansar y tomar el sol, que fíjate que mañana más espléndida hace. Yo tengo claro que la Casona Verde, desde luego, va a ser mi elección, sin ninguna duda. Pues cuando quieras, yo estaré encantada de recibirte y de, por supuesto, recibir a cualquier huésped de España, del mundo entero, que quiera conocer lo que es un pueblo, lo que es Andalucía y lo que es España y, sobre todo, lo que tenemos que quizás sea la joya de la corona, que es este castillo que nos, bueno, que nos corona a lo que es este maravilloso pueblo. Mi elección es la Casona Verde. Estoy totalmente convencida de que cuando te vengas con nosotros a este paseo, también es la tuya. Disfruta de Almodóvar. Disfruta de un buen día. La Casona Verde, todo lo que espera y más. Y así terminamos por hoy. Yo espero que hayan disfrutado con nosotros y que mañana sigan estando ahí, por favor, que nos encanta contar con su compañía. Que pasen una buena tarde y lo dicho, mañana nos vemos.